Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la gente del Valle de la Aconcagua? Un placer enorme para mí. Esta frase la he repetido durante 3 años y medio que va a Desinformados al Aire, recorriendo para el cuarto. Muchísimas gracias a los dos auspiciadores que se están sumando. Y usted que está en la casa, señor empresario, si quiere que su empresa crezca en forma inmediata, inmediata me refiero 2 meses, 3 meses, pues bien, acá está Desinformados, su plataforma también para que usted crezca junto a nosotros. Estoy feliz porque me puedo parar mejor, ¿ah? Estamos derechito los hombros, me dijo el kinesiólogo que me hizo una tortura china con electricidad. Porque estoy muy bien hoy día. Eso, me puedo mover la pierna izquierda y la derecha. Muchas gracias a la gente. No se cambie, no sea un reality de cantantes. Muchísimas gracias por los aplausos que están en la casa. Bueno, ciudadanía, congéneres. Conciudadanos, llegó pues, lo buscamos pero llegó, a este hombre que nació en San Felipe, estudió la básica en la escuela Curimón, mira, se fue ahí al campo a estudiar a Curimón, después estudió la otra parte de la básica en la escuela, en el Liceo de 67, que es el Liceo San Felipe, que está ubicado en la población San Felipe, después se fue a los Andes el hombre, compartió con gente andina, liceo comercial, contador. Trabajó en diferentes empresas, es un hombre independiente, ¿saben ustedes? Tiene un pub, ¿vamos a mencionarlo o no? Sí, lo vamos a mencionar porque puede ser auspiciador de nuestro programa, el pub Mediterráneo, hombre ancla de Radio Líder 95.1, junto a Marcelo Jara, en el bar de Beto, por supuesto, que de ahí le vamos a preguntar cómo le ha ido esta incorporación al mundo de las comunicaciones, si se muerde la lengua cuando está conversando o entrevistando políticos para dar su punto de vista. Es emprendedor el hombre, le pregunté cuáles son tus hobbies, conversar con los amigos. No tengo hobby, me dijo, conversar con los amigos. Le gusta Ricky Martin, me refiero a las canciones de Ricky Martin. Dejo con ustedes, usted ya lo conoce por la voz que tiene espectacular, especial en Radio Líder, pero lo va a ver primera vez en pantalla, aunque por fase ya hizo su estreno en televisión. Dejo con ustedes al simpático, al implacable ciudadano Luis Alberto Enrique. Aplauso para Luis Alberto. ¿Cómo está Luis Alberto? Jurado Jurado, también, ¿eh? De programas de belleza, hay que decirlo. no, jurado programas de belleza y jurado. Bueno, estuve en el Palmenia Pizarro, estuve ahí en un certamen del adulto mayor, ¿Ya? en donde se eligió a la reina Miss Piscina, ¿ya? ¿Y usted miraba solamente el ojo? No, a la abuelita, a la simpatía, no, sí, oye. Ya. No, a mí ¿Sí? me entusiasma mucho el tema de la vejez. Yo he participado mucho en algunos lugares ¿Ya? donde están los ancianos, donde los tienen. Me encanta participar en eso, trabajar con los adultos mayores. Fíjate que un sector que ha sido Postergado. siempre discriminado, los No, ha asilos, sido. hay poca fiscalización. ¿Qué te parece eso, Beto? Pésimo. Beto, te puedo llamar Beto. Beto, si todo el mundo me conoce por Beto. Estamos en la casa. Me parece pésimo Ya. hoy que en este país se postergue a los adultos mayores. Me parece pésimo que en Sí. este país se postergue a los niños. Vimos ayer, vimos ayer en un reportaje Claro. donde renunció el director del Sename, porque chuta, en los 11 años hoy han muerto 860 y tantos niños en nuestro país. Claro. Niños que están al cuidado del Sename. 200 y tantos que están en casas del Sename y otros 400 y tantos que están en casas de acogida, que son personas a las que les pagan, porque se Claro. hagan cargo de los niños. Entonces, ¿cómo es posible que en este país se nos mueran los niños y no pase absolutamente nada? Que son el recambio generacional, se supone que nosotros abogamos por un Estado democrático también. Imagínate, hablando de este punto de la autoridad que renunció, tú dijiste, la persona encargada, imagínate que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, diga stock. Estamos con el stock, o sea, nos están tratando como esta mesa, como Claro. esta silla. O sea, hay una. Imagínate también la terapia de shock que le hacían de tomar pastillas, medicamentos, porque no hay especialistas, no hay dinero. Beto, se gasta dinero en corrupción, en factura ideológicamente falsa. Ahora está el Paco Gate, que se está abriendo una nueva arista de investigación a los carabineros también por el tema de la construcción de retenes en el norte por el terremoto, que se gastaron plata el triple de lo que. ¿Qué nos pasa a los chilenos? Se ¿Qué gastan. nos pasa, Beto? Tú como comunicador, ¿qué observas tú de un tiempo a esta parte? Estamos hablando 5 o 10 años atrás, más o Yo menos. creo que hay un problema. Nosotros hemos perdido un poco el horizonte de cuáles son las prioridades que tenemos como país. Ya. Punto uno. O sea, en el momento en que nuestros honorables, No, ya, honorable, ya. honorables, Sí. me gusta usar esta palabra ¿Ya?
porque me gusta ver si alguno de ellos se siente identificado y les duele que yo les diga honorable. Mira, bien. Porque bien, a lo mejor no sí, se sienten tan honorables. Por eso que me encanta usar esa palabra. Y me encanta decírsela sí, a los políticos. Honorable. Y cada vez que cada vez que me acuerdo de ellos, ¿ya? se lo digo, honorables. Bien, ¿ah? Bien, me parece. Bien, porque diciéndolo honorable, muchos que no se, que yo creo que no se sienten honorables, como que les estuvieras metiendo el dedo en la llaga. Claro, y algunos que ya tienen pacto con el diablo no sienten nada. Entonces yo digo, nuestros honorables, chuta, ¿qué se les ocurre? Aumentar el número de más honorables, ¿ah? Lo cual es un gasto más para el fisco. Exacto. Que al final toda esa plata sale de nuestros impuestos. Entonces, la señora Juanita, el señor Pepe, que tiene un negocito chiquitito. Exactamente. ¿Ah? O el caballero que trabaja en el parquímetro dirá, pero yo no pago impuestos. No, señor, usted paga. Usted se compra un dulce y está pagando impuestos. Exactamente. Aquí el impuesto no lo paga el comerciante ni el empresario. El impuesto lo pagamos cada uno de nosotros. En cada cosa que compramos, ¿qué es lo que hace el empresario o el comerciante? Guarda esa platita que nosotros pagamos. Si nosotros gastamos 10 pesos, claro, 1,9 pesos es impuesto, sí, que él lo guarda, a fin de mes va y se lo entrega al fisco. Exactamente. Entonces, al final, nosotros pagamos los impuestos con los cuales, con esos impuestos, se financia todo el estamento. Yo ahora estaba viendo que no le están alcanzando el dinero tampoco para estas nuevas personas que van a entrar al Senado. Claro, pero ese es otro tema. Pero estamos en el tema de qué es lo que pasa. Yo digo que no resguardamos la integridad de nuestros niños y de nuestros adultos mayores. ¿Ya? Yo digo, encuentro terrible que ahora, después de 11 años, se den cuenta que han muerto tantos niños. Siendo que si vemos hacia atrás, hubo un incendio donde murieron unos niños. Sí. ¿Ah? Yo digo, a los niños, sus mismos padres a veces son violados dentro de casas del Sename. Son maltratados en casas de acogida, en la cual a esa gente le pagan porque tenga a esos niños. Entonces, mucha gente, disculpa, ha transformado esto en un negocio. ¿Ah? Exacto. No le interesa tener a niños a su cuidado. No, y licitan, por ejemplo, con empresas externas también al Tribunal de Familia, licitan también ciertas terapias, ciertas instancias para no llegar a algo más judicial, pero no siempre son los profesionales idóneos en el tema. O sea, tampoco hay una fiscalización exhaustiva a los profesionales que trabajan ahí y que trabajan en el Senado. Es que es el tema. Aquí hay muchos profesionales, hay muchos psicólogos, hay mucha gente que está dedicada a este tema social y que no han hecho nada. No han levantado la voz, ¿ya? Y me preocupa aún más, Juan Pablo, ¿sí?, cuando hemos sabido de muchos casos de gente guardadora a la que le pasan una guaguita para que saca cargo por 1 o 2 años mientras le encuentran dónde adoptarla. Y esta gente, ¿qué es lo que pasa? Se encariña con esos niñitos. Se encariñan, entonces al 1 o 2 años empiezan a hacer trámites para ellos poder adoptarlo. Y les cierran las puertas, les dicen que no. El caso de un mate con carabinero, ¿te acuerdas? O sea, hay un caso de un carabinero, hay un caso aquí en San Felipe, hay muchos casos y podemos ir sumando gente que realmente quiere hacerse cargo de esos niños. Entonces, señores del Sename, ¿qué prefieren? Mandarlos a sus centros, mandarlos a otra caja, donde al final los niños terminan muertos. Espera un poquito. Dale. Hola, hermana, estoy en Desinformado, después conversamos. Pero, mándame un WhatsApp, hermana. Ya, gracias. Es que estoy en Desinformado, mi amor. Ya. Besito para ti. Bueno, así de Desinformado, como sí, ya todo fluye. Está bien. Bueno, pero, todo informal. Mira, Beto, es importante lo que tú dices, pero también trasladémoslo un poco. Nosotros ya, yo no, por lo menos personalmente, me hago cargo de las palabras porque este programa dice la opinión vertida es una exclusiva responsabilidad del que no lo emite. Y yo me hago cargo que nosotros, el Estado chileno, no se interesa. Por ejemplo, hace poco fue el 18 de septiembre. Claro, está bien, nos independizamos, la primera Junta Nacional de Gobierno, donde Bernardo Higgins abdicó, en fin. Pero ¿quiénes ganaron ahí, pues, viejo? ¿Quiénes ganaron ahí? Las clases, la casta política social alta, que no quería más, no quería tanto impuesto, entonces armó esta revolución y los ciudadanos tuvieron que ir. Ciudadano eres tú, ciudadano era la gente de esa época. ¿Qué ganó los ciudadanos de esa época? Siguieron trabajando por lo mismo, no ganaron nada, a lo mejor ganaron un poco de mejora de acuerdo a la evolución del mundo en esa época. Ahora también, pues, ¿qué ganan los políticos con esta reforma, Beto? ¿Qué ganan? No se gana nada. La gente sigue pasando hambre, aunque la gente diga, no, que hay cálculo económico, Luis Alberto, que dicen que los economistas, ¿dónde la sacan? Como Piñera, que nosotros ganamos al mínimo 400, 500 mil pesos, que eso es el tope. O sea, el Estado te pide que tú seas chileno, que reconozcas tu nacionalidad, sin embargo, te destruye por todos lados. Claro, pero el problema, yo te digo, mira, estamos pasando por una crisis. Y no solo en Chile, acabamos de enterarnos hace un par de días atrás que en Argentina también se le había mentido a la gente con respecto a los índices de pobreza. Exacto. O sea, Argentina tiene un 33% de pobreza. Estamos hablando de 15 millones de gente pobre y más de 2 millones de indigentes. O sea, indigentes, gente que vive en la calle, que no tiene dónde vivir. 15 millones de pobres. O sea, si tomamos en cuenta esos 15 millones más los 2 millones, 17 millones, hacen la cantidad de gente que nosotros tenemos en este país. O sea, toda esa cantidad de gente que equivale a la misma población que nosotros tenemos en Chile, es gente pobre. ¿Ah? Entonces,
Y yo digo, bueno, la pobreza puede venir de muchos lugares, puede ser por muchos factores. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo te digo nuestra clase política le miente o intenta engañar a la gente, ¿qué es lo que hacen? No, no se pueden tomar medidas para poder solucionar los problemas de las personas. Yo digo, es lo mismo que nos pasa a nosotros aquí, y que yo personalmente se lo he dicho, por ejemplo, a nuestras policías, en reuniones, como yo pertenezco al Plan Comunal de Seguridad Pública. Normalmente, ¿por qué a San Felipe, por ejemplo? Vamos a nuestro caso local. Hay poca dotación de carabineros, hay pocos vehículos. Se le da poco empeño al tema seguridad. Es por una cosa súper simple. Dale. Una, porque la gente no denuncia. Y muchas veces cuando la gente quiere denunciar, mismo carabinero le dice, no, ¿para qué denunciar? Va a perder el tiempo. Sí, se va a archivar. Cuando tú, claro, tienes, cuando tú chocas, ¿sí?, por ahí, el choque no es tan grave, no vale la pena, arreglense. Arreglame la buena. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Sí. Eso no llega a la estadística, que esa estadística después nacional. Entonces, cuando llega la información, ya, al Supremo, ahí al que está a cargo de carabinero, dice, oye, mira, San Felipe disminuyó la tasa. Porque no hay, claro. Disminuyó la tasa de delincuencia. Sí. Y eso es lo que pasó esta última vez, que disminuyó la tasa de delincuencia. Disminuyó la tasa de delincuencia en San Felipe. Que no hay denuncias. Y cuando se asaltan y se roban cada día, se roban en el centro. Un llamado al prefecto hoy lo estáis haciendo súper bien. Claro. Capaz que le den hasta un bono, no sé. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? ¿Que se están engañando ellos o nos están engañando a nosotros? Se engañan ellos, porque con mostrar esto que no es real, al final jamás le van a mandar más policías para que los apoyen. ¿Para qué necesitan más policías si a ustedes la tasa les ha bajado? Sí. ¿Para qué les mandamos más vehículos? No, y una cosa, un invitado también que estaba desinformado, me parece que un consejero regional también y varios políticos que me han dicho lo mismo, yo quedé sorprendido. Uno se lo esperaba, que cuando tú vas a esas reuniones con carabineros, PowerPoint, que estadística, lo mismo que estás diciendo tú, después le preguntó en confianza con el encargado, que no vamos a decir el nombre del encargado de la época, le dijo, oye, si ustedes no sacan nada con hacer reuniones, viejo, le dijo, no sacan nada con reclamar, porque del Poder Central no se toman en cuenta las provincias. O sea, si partimos de esa base, no vamos a llegar a ninguna parte y esto va a seguir aumentando. Y otro punto, Beto, ¿te molesta como comunicador cuando entrevistas a gente que de repente muchas personas le echan la culpa a la prensa, que la prensa agranda esto? Claro, hoy día estábamos viendo hoy día estábamos viendo una estadística, o sea, de credibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, los políticos tienen un 10% de credibilidad, los partidos tienen un 17%. ¿Y sabes tú quiénes son los que tienen más credibilidad para la ciudadanía? ¿Un 72%? ¿Quién crees tú? Yo, no sé. ¿Tú podrías decir a lo mejor los bomberos? A ver. Podríamos nombrar a cualquiera. Me la juego. Juega atrás. De credibilidad, yo creo que... ¿Quién carabinero? Tiene, no, el 72% de credibilidad lo tienen los medios de prensa para la gente. Mira. La prensa, o sea, lo que haces tú, lo que hacemos nosotros en radio, lo que se jara, lo que hacen los periódicos, un 72%. Mira. O sea, somos los más creíbles. O sea, lejos más creíbles que todo el resto de organizaciones que existen en este país. Por algo es eso, ¿no? Ya, pero ¿a ti te ha pasado que de repente tú te vas ya como... Porque tú de repente indagas harto, eres frontal, y te ha pasado que después te han llamado a terreno? O han llamado a la radio o a Marcelo, le han dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué habla esto el Beto? Mira, la verdad yo no sé si a él lo han llamado, pero sí yo me he enfrascado en un par de discusiones con autoridades de acá, en reuniones en las que yo he participado. Sí, hay cosas que a ellos le han molestado, yo soy frontal. Sí, sí. Como yo soy un tipo independiente. Sí, exacto. Yo soy independiente. No le doy favor a nadie. No le doy favores a nadie. Qué digo bueno, lo que quiero, hago lo que quiero. Eso. ¿Ah? Igual que desinformo. Sí. No tengo intenciones todavía de meterme a la política para nada. Ya. Entonces, soy un tipo independiente. Ya. Entonces, yo participo en algunas organizaciones, en algunas organizaciones, en las cuales ya ahora cada vez me invitan menos, ¿sí? ¿Ya? Ya. Cada vez me han invitado. Ya, por lo que tú hablas. Porque, que yo hablo. Pero ¿qué pasa? Lo que yo hablo es lo que yo veo como ciudadano común y corriente. Claro, como ciudadano, claro. Pues yo digo, es diferente. Yo a ti te puedo decir, mira, Juan Pablo, no sé, pues este programa está diciendo, tú no me gusta porque me encuentro aquí. O sea, si tú no me dices nada a mí, me estás dando la razón. Claro. Ahora tú podrías repetirme y decirme, no, sabes que tú estás equivocado. Porque formato es así, claro. Entonces, acá pasa lo mismo. O sea, cuando yo les digo cosas a ellos, en los cuales yo digo, está el prefecto, carabinero, está el fiscal, está el alcalde, está el gobernador, está el obispo, está todo el mundo, y yo voy y los enfrento y les digo algo, y nadie me responde nada, se hacen los locos. O sea, ¿me están dando la razón o no? Sí, perfecto. Para no encontrarte la razón, Beto, aunque a mí en ese sentido soy de cuero chancho como algunos políticos, pero no sinvergüenza, te voy a dejar ahí con la cámara porque yo voy a buscar los lentes. Ahí está tu cámara. Comunica lo que tú quieras para después yo dar los comerciales. Las pantallas son tuyas. Dale nomás. Ya. Bueno, yo solamente lo que me gustaría poder llegar a la gente y decirles y pedirles encarecidamente, estamos en periodo de elecciones,
Entonces, la gente habla mucho por fuera, que no, que la política está mala, que esto no funciona. Pero esto no funciona es porque nosotros, como ciudadanos, no hemos sido capaces de elegir bien nuestras autoridades. Y el hecho de decir, no, es que todo va a seguir igual, es que nada va a cambiar, ¿para qué voy a perder tiempo dando el voto? Mentira. Mentira, porque si nosotros, la mayoría de los chilenos, fuéramos a estampar nuestro voto, las cosas sí cambiarían. Si nosotros fuéramos capaces de indagar, ¿qué es lo que nos están ofreciendo las personas que se están postulando? ¿Cuáles son los proyectos que tienen? ¿Ah? Y no elegirlo solamente porque el tipo es encachado, porque sale bien en la foto, porque sale acompañado por este artista. Porque me da un chocolate. Porque me regaló un chocolate. ¿Sí? O porque el gallo me saludó en la calle, por eso le voy a dar mi voto, ¿no? No, pues. Tenemos que dárselo, aunque el gallo aparente ser pesado, pero si sabemos que es buena persona, que ha trabajado, que tiene una historia de trabajo social, que tiene que tiene proyectos, que tiene ideas en mente. Claro. Aunque sean muy estúpidas las ideas, pero... Pero la fundamenta, tiene algo escrito, en claro. En estas elecciones, yo digo, son muy pocos los que han dado ideas. O sea, todos, lo único que hacen, vote por el S tanto, vote por el L tanto. En tanto tiempo voy a acabar con la delincuencia, en tanto tiempo voy a hacer esto. Yo creo que son cosas globales, cosas que en realidad no... Y algunos a lo mejor no tienen ni injerencia, que viene del gobierno central. Tú has visto Desinformado, muchas gracias por verlo. Vamos a la pausa comercial dentro del mismo programa, querido Beto, que es la gente que pone las luquitas acá en Desinformado. Señor director Don Dani. Ah, ya, por supuesto. Farmacia Nueva Moderna, Arturo Prat 144B. Una farmacia holopática, homeopática, natural, veterinaria. Luis González, gran amigo. Artículo ortopédico, ya lo sabe. Prefiera lo nuestro, prefiera Farmacia Nueva Moderna. Tom Machín, por supuesto, la empresa sanfilipeña que ayuda a la microempresa, a la mediana empresa. Ya lo sabe, estamos viendo en pantalla ese pesador. ¿Para qué? Para que la gente está en el pack y la industria. Vale 500 mil pesos, se lo dejamos en 400 mil pesos. Rebaja de 100 mil pesos de Tom Machine. Estamos ubicados frente al Liceo Unidas. Además, todo lo que quiera para Cooler, para toda su microempresa en el Valle de la Aconcagua. Biblioteca. Biblioteca, por supuesto. Hoy estoy cada día más ciego. Biblioteca, Arturo Prat 1141. Estamos frente al Liceo de Hombres. ¿Qué tenemos acá? Estrenos exclusivos, lo voy a leer para no equivocarme. El legado maldito de Harry Potter. ¡Wow! Maldito no. Crónicas secretas de la economía chilena. Interesante lo que estamos hablando acá con el ciudadano Luis Alberto. La enervante levedad de la clase social política chilena. Claro, pues, desde 1900 a 1973, claro, porque después un corte de la democracia. Además, biblioteca, todo tipo de lectura, textos escolares y lo más importante, querido amigo, si no lo tenemos, se lo traemos en 24 horas y no le recargamos más dinero. Vamos, don Dani, tira el otro comercial, ¿no? Sanfemé, por supuesto, lo mejor en artículos ortopédicos, plantillas, tenemos silla de ruedas, bastones, también correctores posturales, tomas presiones. Estamos ubicados pasadito Navarro, caminamos un poquito ante el Alonso de Ercilla, ahí está Sanfemé con su gerente general. Muchas gracias por confiar en Desinformados. Cumpleaños. Cumpleaños feliz, todavía no... Ah, un día de costado, cumpleaños mi polola. Saludo para ti, mi amor, te amo mucho, fin de semana vamos a estar juntos. La Casa Cumpleaños Feliz Santo Domingo, 153 esquina Coimas. Tenemos todo para celebrar. Halloween, ¿ah? No tenemos lo elástico, tenemos los disfraces ahí. Tenemos el mejor cotillón, los globos. Todo lo mejor para divertirse. La Casa del Cumpleaños Feliz. Saludo a Lorena y a Gerardo, sus gerentes generales. Pollo Express. Qué rico esta hora de la noche, por supuesto, viendo Desinformados, comiendo Pollito Express. Avenida Chacabuco 11, antes de llegar a la cancha de tenis. Empresa de Don Palomino, que tiene pollos bus. También tiene la carnicería San Manuel. Usted puede pagar con rescompra. Si quiere se lo sirve, si quiere lo lleva. Yo he comido ahí, es muy bueno, así que se lo recomiendo. Vaya parte Desinformado, va a tener un importante descuento. Fusión. Joyería, relojería, saltamos a los Andes, por supuesto. Fusión, Espacio Urbano Local 94. Estamos ahí desde hace tiempo. Tenemos la mejor orfebrería del Valle de la Aconcagua. Además, el hombre Eduardo es un sabio de la orfebrería. Lo mira, le dice, este anillo me queda, este no. La mejor cartera, lo mejor para disfrutar. Joyería, relojería, fusión, espacio urbano local 94. Pero antes de tener a don Dani, ¿puede ser el COVID? Ya, por supuesto, porque es un nuevo piseador que entró acá en Desinformados. Cuando usted me diga nomás, perfecto, ser COVID. Estamos en Maipú 95, Fono 50-50-13, que tenemos ahí. Si usted tiene problemas con su notebook, amigo, se le apaga el notebook, necesita un reviling único en la zona, esta tecnología, para recuperar información de su notebook. No se confunda, vaya a ser COVID. Además, reemplazo de pantallas de notebook, cargadores, baterías originales y alternativas, instalación de cámaras de seguridad, ¿eh? Oficinas, casas particulares. Ya lo sabe, ser COVID. Ahora sí, si se quiere ver bien como toda la gente acá del estudio, gimnasio tenía para 15 amplias instalaciones, instructores de primer nivel,
certificados, pintamos el local ahí azulito, Paulita lo pintó para que usted se vea bien este verano. Lamentablemente yo no voy a poder ir hasta marzo. Muchas gracias, Gimnasio Tenía para 15 acá en San Felipe. Listo, don Dani, muchísimas gracias por tirar los comerciales. ¿Cuántos minutos nos queda, don Dani? 9. Me quedé medio ciego con el lado. Ya, 9 minutos, perfecto. O sea, es un tema. Yo he tenido también, volviendo con el ciudadano Luis Alberto Enrique, espero que te haya gustado el programa. Si no, me lo WhatsApp y me dice lo que no te gustó. Pero, no, habla, ¿te gustó el programa? No, bien, interesante. Ya, muy bien. ¿Faltó la caspirilla? Faltó un traguito. Ya, pero bueno, ya. Después podemos hacer... No, para la próxima vez se los traigo yo, si yo no tengo problema. Oye, viejo, y después podemos... Bueno, después conversamos, para hacer algo más. Bueno, nosotros somos de los dos, le damos duro a la cosa. Eso. Mira, a mí me ha pasado, con cierta autoridad regional, que me llamaron... Bueno, me bajaron la cámara una vez. Ya, así de complicado. Y me llamaron a la oficina, y ahí después terminamos siendo amigos. Pero... Ese tipo de actitud no, yo creo que no corresponde. ¿Eh? Claro, que ¿sabes lo que, ¿sabes lo que pasa? Que es bueno, yo te digo, cuando a ti la gente te dice las cosas en tu cara. Sí. Pues yo digo, porque la mayoría del chileno, ¿qué es lo que hace? Por detrás. Es que tal, por no, cual. Lo habla por detrás, sí, te lo dice por detrás. Está al lado tuyo, no, amigos, nosotros somos amigos. Pero por detrás. Sí. Pero cuando alguien te dice las cosas de frente, yo creo que uno más que enojarse debería agradecerlo. Aprende. Porque, no, y te sirve. Sí, sí, sí. Y te sirve para modificar cosas. O sea, tú me puedes decir, ¿sabes, Beto? Habláis muy rápido, se te entiende poco. Te lo voy a agradecer. Sí, ¿ah? Oye, tienes razón, porque por ejemplo, la mayoría de los comunicadores no acepta, en buena forma, de acuerdo como lo digas tú, no acepta eso. Y ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, a través del WhatsApp del matinal, la gente se expresa por cosas buenas y por cosas malas. Y nosotros leemos todo aquí, ¿eh? Ojo, no leemos solamente la florcita. Lo mismo que han desinformado, lo mismo, pero hay gente también que es mala leche. Claro. Que hay que decirlo que por ejemplo... Hay gente que te lo tira con mala onda. Mala onda, entonces... Claro. Pero eso no hay que tomarlo en cuenta. Cuando alguien te lo dice de buena onda, te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, en realidad te estuve viendo, pero me pareció, te movías mucho, te parás, entonces eso se ve feo, o hablas muy rápido, o hablas muy lento. Claro. O los invitados que estáis llevando fome, ¿cómo ya hay un ciudadano que... ¿Cómo ya hay un ciudadano, Beto? ¿Qué tiene que aportar ese tipo? Ese gallo no le ha ganado a nadie. ¿A quién lo lleva? También. Un aporte, ¿cachai? Sí. Pero lo importante, Beto, que sabes que lo que yo veo en ti, y bueno, también se refleja en lo que como persona, es que en cierto sentido nosotros le colocamos toda la energía, toda la transparencia a lo que nosotros hacemos. Y eso creo que también debiese tener un resultado, o tiene un resultado de acuerdo a lo que tú has visto en la calle, de acuerdo a lo que la gente te dice. O sea, yo lo hago con amor esto. Si uno con las comunicaciones no lo hace con amor o con pasión, estamos perdiendo el tiempo, yo creo. A mí también me encanta. Sí, yo te digo, para mí las comunicaciones es algo nuevo. O sea, yo hace poco con el proyecto de Marcelo, que él me invitó a ser parte, y de ahí me entusiasmé, dije, ¿por qué no? Y ahora estoy metido y ahora el tema me gusta. Sí, güey. Programa propio también. Pasemos al lado de la radio ahora. Pero antes, el PAC. Porque el PAC también es un medio de comunicación, porque la sociedad se comunica, interactúa también. ¿Cómo se te ocurrió, o era la concesión, o del principio estás con el PAC Mediterráneo? Esto como todo en la vida, por simples casualidades. ¿Ya? Yo digo, yo tenía una oficinita de contabilidad chiquitita por ahí a la vuelta del PAP. Un día un amigo me dijo... ¿Dónde está la amiga Paola? Claro, ya. Ahí. Un día un amigo me dijo, se desocupó este local, que ahí había una clínica, la clínica Santa Cecilia, creo. ¿A dónde está el PAP ahora? Ya. Te estoy hablando de 20 años atrás. Ah, ya. Después hubo una empresa de cobranza ahí. Se desocupó, un amigo me dijo, ¿por qué no arrendamos en conjunto? Tú sigues pagando lo que tú pagás, yo traigo para acá mis negocios. Perfecto, le dije. Al mes, mi amigo me dijo, no, ¿sabes qué? No, saqué cuenta y me voy a devolver para donde yo estaba. Y yo había hecho el contrato de arriendo, me quedé pegado ahí. Entonces, en ese minuto, ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago? Tenía un contrato de arriendo, un compromiso. ¿Qué hago aquí? Y ahí hice la luz, compadre, un PAP. Ahí inicié ese negocio hace ya 16 años. ¿Ya? Oye, harto tiempo. No, bastante tiempo. ¿Sí? Claro, después hice un emprendimiento igual en Los Andes. Estuve 5 años en Los Andes también con otro PAP. Bueno, y entre medio haciendo otras cosas. Trabajando en mi tema de... Y eso quiero decir yo. ¿Cómo tú ves? Porque la mayoría de personas que yo conozco, que son de Santiago también, y gente acá, que nosotros, algunos comunicadores, encontramos que de repente la noche, no, estamos hablando en general, no es muy bohemia acá en San Felipe. Comparten la opinión. O porque la gente tiene temor de salir por el tema que lo asalten. No sé cómo eres tú. No, hay bohemia. Yo digo, y aquí en San Felipe siempre hubo más bohemia que en Los Andes, por ejemplo. Por ejemplo, en los comienzos, estamos hablando de hace algunos años atrás, mucha gente de Los Andes o de las otras comunas del Valle venían a San Felipe. Entonces, hay bohemia. O sea, el que te dice que no hay bohemia porque no sale de noche. Ya. Después se produjo un cambio en el terremoto. Porque en el terremoto... Yo me acuerdo, yo tenía muchos clientes que eran de Los Andes,
y habían dejado a los cabros chicos solos en la casa. Oh. Entonces imagínate el medio desastre, un terremoto con los cabros chicos. Uh-huh. Esa gente yo no la vi nunca más. Y de ahí como que empezó un emprendimiento en los Andes, a abrir más papas en los Andes. Claro. Claro, la gente empezó a quedarse más cerca de donde vivía. Claro, porque con miedo del timón de la red. Claro, ahí, bueno, claro. Ahí dentro de eso yo también puse un pub en los Andes y empezaron a abrirse varios. Entonces ahora está un poco distribuida la clientela, pero hay clientela para los pubs, para las discotecas que hay. Ya, o sea, es un mito urbano, tú dices. Claro, un mito urbano que no hay. Ahora mucha gente dice, oh, es porque no abren el domingo, que el lunes está cerrado, que el martes. Claro, yo en algún tiempo yo abría esos días. Y no pasaba pero nada. No, podían 4 o 5 personas. A pérdida. Entonces, a la larga, o sea, tener un negocio para que vayan 4 o 5 personas, no conviene. No es rentable. Entonces, ahí la gente también tiene una doble lectura, ¿no? Es que fome, claro, fome porque la gente no sale, porque aquí hay mucha gente de trabajo. Ya, ¿y qué pasa con eso? Porque, por ejemplo, todo lo contrario, en Santiago, después de las 7, salen a tomarse su... Es que sabes la diferencia, ¿sabes dónde está la diferencia? ¿Eh? Es la cantidad de gente que hay en Santiago. También. O sea, yo digo, si lo vemos de manera porcentual, a lo mejor la gente de San Felipe es mucho más hay más gente. Porque se llena, hay menos gente porque se llena, claro. Claro, pero el problema es que aquí hay mucha menor cantidad de gente. Pero eso se podría inculcar a algo, hacer algo, porque me estoy... yendo por otra idea que dado con el comercio, por ejemplo, la calle Prat, frente a la Londra, que es auspiciador del matinal, hay casas desocupadas. Entonces, lo que siempre yo he abogado que el centro de la ciudad también pudiese tener algo como los barrios, siempre saco la colación. Barrio rojo le llaman. No barrio rojo, sino que barrio, por ejemplo, que cierto aporte el gobierno regional, cierto aporte la municipalidad, y hacer algunos pubs, algunos bares, hacer algo entretenido. Mira, nosotros hemos conversado ese tema, lo hemos conversado muchas veces. Sería fabuloso, por ejemplo, tener un barrio donde estén los pubs, las discotecas, los restaurantes. Claro. Sería fabuloso para como nosotros. Vista, sí. Claro, porque nos potenciaríamos como negocio. Sí. Sería fácil para la policía controlar, porque bastaría con un carro móvil que estuviera en la esquina, como en los lugares donde en otras ciudades. Sí. ¿Ya? Y hemos empezado a buscar lugares, chuta. ¿Cuál sería el lugar óptimo? A mí se me, en algún minuto yo dije, mira, aquí lo óptimo para poner este barrio de carrete es la Avenida Riquelme, por ambos lados. Hay harto donde estacionarse, un lugar a lo mejor a donde no crearíamos mucho problema. Claro, pero el problema es que ¿quiénes están dispuestos a invertir? Ahí hay gente que vive todavía, la gente estará dispuesta a arrendar sus casas para que se haga el negocio. Claro, entonces, Rolando tiene su podría el grito en el cielo que vive por allá. claro, don Rolando yo podría arrendarle y llevarme mi papá para allá y hacerle una piececita al fondo. Que duerma con Emilio. Bueno, claro. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema. No, porque lo cuida, pues sí. Pero yo digo, aquí sería ideal que hubiese algo así, pero para eso hay que proyectarse a largo plazo. O sea, para eso tendríamos que conversar, tendría que el gobierno apoyar de alguna manera. Sí. Y tendríamos que potenciar algún lugar, el Almendral a lo mejor, que es tan bonito. De vuelta a comerciales también te quiero plantear ese tema, porque tú dijiste el gobierno apoyar, de ser esta una ciudad que tenga recursos propios, porque hablemos que las ciudades se potencian económicamente, y esto me lo dijo nuestro querido panelista y amigo en común, Monasterio, se potencian con centros de empresas en la zona. Claro. Que den trabajo, que den dinero, no con mall ni con cosas. No, bueno, mira, de eso vamos a tener que hablar un poco. Sí. Y justamente ahora, en este minuto, está en el Congreso la ley de descentralización, que la semana pasada fue aprobada por, no voy a decir honorable, porque fue aprobada por los diputados nomás. ¿Tú fuiste a una reunión allá? Sí, estuve. Sí. Y mañana miércoles, a las 4 de la tarde, vota el Senado esta misma ley. Descentralización, lo que significa que ahora con la elección que se va a hacer también de los gobernadores regionales que vienen a reemplazar a los intendentes, pese a que no les van a dar todas las atribuciones ahí por haber, pero es un paso para que las regiones puedan tener sus propios recursos, los puedan distribuir, ¿eh? Claro. Y ahí es donde va una pelea en la que yo estoy inserto también, que es la creación de la región de la Aconcagua. Que nos interesa a nosotros que esto se cree como región, porque mientras seamos parte de Valparaíso, olvídate. Estamos perdidos. Y ahora con el nuevo formato de elección de diputados y senadores, la gente va a ir a buscar los votos allá. No vemos ahora a los diputados y a los senadores, los vamos a ver menos. Perfecto, don Beto. Vamos a la pausita comercial, acá en Desinformados, y volvemos con este interesante invitado. Vamos a ver.